se llevó a cabo el Campeonato Nacional Masters Guanajuato 2014 de natación, avalado por la Federación Mexicana de Natación y organizado por el CODE en la capital del estado. Evento al cual asistieron aproximadamente 800 competidores, incluso hasta los 99 años de edad. Un evento que marca una característica especial en las competencias deportivas en el estado. Así lo mencionó el director de CODE, Isaac Piña. Sí, sumamente trascendental y la verdad que muy contentos de poder recibir a casi 800 nadadores de las categorías máster, alrededor de 25 estados de la República, y pues ver la alberca de aquí del Centro Deportivo Acuático de la Guanajuato Capital, completamente llena, pues eso verdaderamente nos llena de mucho orgullo. Más de 76 equipos que vienen de toda la República. El equipo de Guanajuato estará peleando para estar dentro de los primeros lugares, por supuesto, y pues con un nivel competitivo bastante interesante. El claro ejemplo de la señora Rosa, una deportista de 91 años de edad que recientemente viene llegando al campeonato del mundo, donde obtuvo 3 medallas de plata y 2 de bronce, pues eso de verdad pues es muy loable, que podemos decir. Por su parte, la señora Rosa Segura Flores es un orgullo de ser una de las participantes con más edad en esta competencia, misma que ha participado en eventos a nivel nacional e internacional y logrando adjudicarse recientemente en Montreal 3 medallas de plata en la categoría 90-94, tal y como ya lo menciona. Para mí es muy beneficioso porque yo he sido deportista desde niña, nada más que practicaba otros deportes, y en la natación empecé ya a los 74 años, porque ya es más difícil jugar básquet y vóley y eso, y de ahí me dediqué a la natación, así que ahorita tengo 17 años, pero en competencias ya. He participado con este, es el 33 campeonato nacional en el que participo. A nivel internacional he competido en Brasil, en Cuba, en Costa Rica, en Estados Unidos. He ido a competir 2 veces a Canadá, 2 mundiales. Ahora en agosto pasado estuve en Montreal, en el mundial, y ahí gané 3 de plata y 2 de bronce. Que a nivel mundial es bueno, digo yo. Patricia Coleman, coordinadora de la competencia Masters por parte de la Federación Mexicana de Natación, se sienten más que satisfechos por el nivel de compromiso y coordinación que existe en Guanajuato para poder desarrollar tal tipo de eventos, lo cual ha sido determinante para que se lleve a cabo el Mundial Infantil de Natación próximamente en la capital. Muy satisfechos, un verdadero gusto poder traer un evento de esta magnitud a esta instalación, a esta ciudad. Nos han recibido con los brazos abiertos, repito nuevamente, tanto la ciudad como las personas encargadas del macrocentro nos han recibido con los brazos abiertos. La comunidad máster está muy agradecida y muy satisfecha de este tipo de organización. Hemos corrido con un excelente clima y realmente la gente muy amable. Es digno de mencionar la gran organización que tiene sobre todo Guanajuato y el Macrocentro, el Instituto del Deporte, la Asociación de Natación de Guanajuato y la Federación Mexicana de Natación, trabajando en conjunto para sacar un evento de alto nivel. Y bueno, pues eso nos hace muy contentos anunciar también que en diciembre estará aquí el Campeonato Nacional de Categoría Infantil y el próximo año estará el Campeonato Mundial de Clavados. Entonces es verdaderamente un reconocimiento al nivel de organización.
información de Luis Omar Morales para Canal 45, Ramón Caballero.